Unidos renuncia al petróleo ruso por las violaciones de los derechos humanos, por todo el problema con Ucrania. Entonces se habla de sustituirlo con petróleo venezolano. Y la oposición venezolana, en torno al presidente Guaidó, pide que se produzcan avances concretos en las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro hacia una transición democrática. ¿Otra vez? Bueno, es que lo que se va a asegurar es el proceso electoral del año 2004, del 2024, justo en fecha de proceso electoral en los Estados Unidos. Entonces, el 2024, como estamos viendo la realidad política actual, simplemente Maduro será reelecto si la realidad política actual se mantiene. Hasta el fraude tendrá que ser mínimo, porque más allá de mostrar mayor cantidad de bulto, lo cierto es que la oposición es nada, electoralmente hablando. No hay una figura que sea capaz de representar la voluntad electoral de la sociedad. Lamentablemente, esta sociedad cuenta todavía con una voluntad electoral. Siguen creyendo en semejante ridiculez. Cuando se está en tiranía, no existe ningún tipo de posibilidad electoral. Entonces, durante todos estos años, Venezuela ha estado sumida en un teatro, y eso es muy bueno que el país lo termine de entender. No solo identificar a los participantes en pantalla de ese teatro, sino a todos los que prestaron sus tribunas, sus plumas, todos los que prestaron sus academias para esto. Es importante que el país termine de entenderlo, que si no hay una ruptura, si no dejamos atrás todo aquello que nos trajo aquí y nos mantiene aquí, no hay mañana para ver. Eso es fundamental que la gente lo termine de comprar. Por supuesto que lo que busca el Guaidó es darle más oportunidades al esquema de vestimenta democrática de la estructura chavista. No existe ningún tipo de posibilidad de salida electoral de esta desgracia. No la hubo y no la habrá. Es tan claro como eso, simplemente... Es una realidad taxativa, no es que se pueda especular que si Maduro se muere, que si yo no sé qué cosa. Porque el chavismo no es Maduro, esa estructura que está allí no es Maduro. Mañana ponen a la Morgoya, mañana ponen a Diosdado, ponen a quien les dé la gana, igualito va a mantener el poder. ¿Por qué? Porque Maduro no significa absolutamente nada para el votante, ni siquiera para el votante chavista, de lo poco que queda. Porque esa otra cuenta que tiene que sacar el mundo. Hace mucho tiempo la sociedad venezolana, el general de la sociedad venezolana, la sociedad que era chavista, rompió con eso. No importa, mientras en su bolsita de comida ellos estarán allí, mientras los obligan a marchar, marcharán. Pero no hay una voluntad, no hay ningún tipo de apego con respecto a la estructura de la dirigencia política como tal. Del otro lado, la estructura opositora es increíblemente veleta, no tiene conciencia política, no entiende que todo forma parte del mismo charco y no termina de comprender. ¿Por qué? Porque constantemente se tiende a personalizar y no entienden que todos simplemente han repetido lo mismo y repetirán lo mismo porque son incapaces de hacer o decir otra cosa. ¿Por qué? Porque el problema es ideológico. Si se entendiera el fondo, la raíz del problema, pudiésemos avanzar para la solución del mismo. Claro que Guaidó quiere llevar esto de nuevo a una discusión electoral vacía, quiere darle oportunidad a esa vestimenta democrática que el mismo chavismo muchas veces detesta, ¿no? Y se siente incómodo. Por eso es que buscó que se entendiese internacionalmente cuál es la manera de gobernar del chavismo. Por supuesto que el chavismo, en su nueva retórica discursiva, será bastante menos agresivo contra los Estados Unidos, buscando no solo que se alivianen las sanciones que tienen que ver directamente con PDVSA, sino aliviar muchas de las sanciones que tienen que ver con Venezuela en general y conseguir beneficios y retiro de las acciones, de las sanciones de índole personal de cada uno de los miembros. Lo cierto es que esa realidad está allí y seguirá caminando, y entonces lo veremos en el esquema de la retórica. Veremos a un Estados Unidos que va en contra del principio de lo que es una decisión de Estado por una decisión de gobierno, que es algo muy, muy triste porque forma parte de este desmembramiento de la institucionalidad de Occidente y de la fe que se pueda tener en los Estados Unidos como baluarte o aliado. Ya lo de Afganistán creo que dejó muy claro cuál es el tratamiento de hoy hacia los aliados de los Estados Unidos. Cada uno de esos forma parte de la retórica de lo que está significando a qué juega Venezuela. Y ahora ese a qué juega Venezuela y esa foto de Delcy con Lavrov. Ese espacio donde Venezuela queda casi como bisagra en un espacio de la comunicación y la negociación política por otras bandas entre los Estados Unidos y Rusia. Aquí vemos un eje de unión en esa fotografía que salió ayer de esa reunión, porque
marca la realidad política de Venezuela en eso. Esa Venezuela moneda de cambio, esa Venezuela vaso comunicante hoy, esa Venezuela que es fundamental en el concierto de las naciones dentro de lo que se llama energía, de lo que se llama petróleo, de lo que se llama la sangre del planeta. Volvemos al caso de lo que estábamos hablando de la de esta manera donde queda clara la gran mentira de las energías limpias frente a lo que aportan y la realidad de lo que nosotros tenemos. Tú sabes que hay una cosa que me ha impresionado, Jenny, que hay una gran ignorancia de la realidad de lo que significa la energía en el mundo. Yo estoy impresionado y al límite de asustarme, ¿no? Porque la gente está hablando, no, pero es que el petróleo se murió, ahora todo es eléctrico. ¿Y de dónde demonios creen que se produce la electricidad? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuánto aporta al mundo la energía nuclear? Que es una gran maravilla. ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto aporta al mundo las energías renovables? Que son una maravilla, entre comillas, porque la única energía realmente renovable que genera el menor nivel de distorsión, es la geotérmica. Porque hasta la de la represa, la energía hidroeléctrica, genera una gran distorsión. No vamos a hablar de la distorsión que genera en la ecología real los esquemas eólicos, lo que genera en las aves. No vamos a hablar lo que hemos dicho constantemente, lo que cuesta generar una celda solar o lo que cuesta generar una batería de litio en el proceso contaminante. Y eso estamos hablando de que es alrededor del 20% de la torta mundial de energía. Entonces, ¿de dónde creen que sale la energía cuando enchufan algo, cuando enchufan un carro eléctrico? Sigue saliendo y saldrá del combustible fósil por un muy, muy, muy buen tiempo. Por eso es que estos esquemas siempre tienen esta realidad. Por eso es que antes de la guerra nosotros hablábamos del peligro de los yacimientos de petróleo que se habían encontrado en el Ártico, como un submarino ruso puso ahí una señal de balizaje como diciendo, epa, nosotros llegamos aquí y por qué Rusia, los Estados Unidos mandó rapidito a callar todo ese cuento. La gente de verdad todavía no termina de entender ese tipo de realidades. La guerra, como dijimos desde el inicio, viene a reivindicar el hecho del combustible fósil y en el asunto y la oportunidad de Venezuela. Esto también viene a darle un mensaje a mucho venezolano estúpido que odia a Venezuela y que da a Venezuela como un hecho perdido. En el momento en que la tiranía sea extraída, vamos a poner la realidad del mercado preguerra. La realidad del mercado preguerra estaba hablando de $78 por barril. $78 por barril para Venezuela es un precio poco más que extraordinario. Aún en nuestra calidad de petróleo, estamos hablando de precio de la cesta Brent, vamos a bajar la precio de nosotros, tiene 3, 4, hasta $5 por debajo y sigue siendo un precio increíblemente extraordinario. Para los costos de producción de Venezuela en funciones normales son simplemente maravillosos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ir a sacar el petróleo en mar adentro, nosotros no necesitamos sacar el petróleo enfrentando un proceso guerrillero, nosotros no necesitamos teniendo terroristas volando oleoductos, nosotros no teníamos nada de eso. Esa es la realidad. Nosotros teníamos, somos la principal reserva petrolera del planeta y teníamos el segundo complejo refinador más grande del planeta. Todo eso lo destruyó Chávez. Póngalo eso de $78 barril pre el inicio de la guerra. Hoy estamos hablando de $120 y pico y mucho más. Y va para más, va a seguir creciendo, no importa esta serie de acuerdos. ¿Qué debería estar haciendo el guiado y la estructura opositora si quisiera de verdad, por lo menos generarle a Venezuela una obligación de proceso institucional? Debería estar reforzando a los congresistas estadounidenses que están buscando una ley que prohíba que los Estados Unidos compre petróleo venezolano e iraní. El petróleo va a seguir, van a levantar sanciones. ¿Los Estados Unidos está obligado a comprarlo? No, porque es lo que comentaba. Lo que importa es que el petróleo entre al mercado, a esa bolsa de mercado. Después a quien se le compra, eso es otra cosa. Pero mientras más petróleo exista en la bolsa, el precio podrá ser un poco más razonable. Pero es que ni siquiera eso les da, ¿no? Más allá de la poca, más allá del colaboracionismo como tal, que es la razón, el leitmotiv de esa estructura opositora, está la absoluta incapacidad de pensar en Venezuela, en oportunidades, en la realidad de lo que significa para Venezuela el hecho de que fue reivindicado el combustible fósil, de que ahora en adelante el mundo va a ver con otra cara todos los procesos energéticos. Van a desarrollarse cada vez más aplicaciones para intentar hacer que la energía renovable sea una realidad. Pero
Esto está mostrando la verdadera realidad de lo que se vive en cuanto a consumo energético. Y eso simplemente trae beneficio a Venezuela. Hoy el beneficio es exclusivo del chavismo. Si no hubiese chavismo, el beneficio fuese gigantesco para cada venezolano, para este país, para esta tierra genial, para esta tierra llena de gracia, de magia, que simplemente es no querida por los venezolanos, no apetecida por los venezolanos. Este hecho de que el chavismo pueda jugar con estas cartas, con esta tranquilidad frente al mundo, es porque el mundo sí entiende lo que vale Venezuela y los venezolanos no terminan de comprenderla. El presidente...